Martina. Ay. Sigue corriendo cinco. ¿Qué no es el que yo le digo a Federica? Federica, ¿qué? ¿No? Okay. Sí, pero le dijiste Martina en lugar de Federica. Tres y ya. Ya, tres y ya. Sigue corriendo. Cinco. Tú eres la cuadra, Martina. Tres. Tres. Martina. Tres, dos, vamos. Espérate, es que ya me entró la pena. Ya. Voy. La vergüenza de la familia. ¿Yo? Niña, ¿por qué no puedes ser una niña normal? ¿Por qué tienes que tropezarte cada vez que hacemos una escena? ¿Tú? ¡Ay! ¡Tú! ¡Au! ¡Lo logré! ¡Dame una cabeza! ¡Ay, joder! Todavía no cantas Victoria, peluche. Todavía no acabo contigo. Nos vemos en recreo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿La van a checar? ¿Se va a checar? No, quedó. ¡María Belén! ¡Lo dijo peluche! Espérate, son cinco. ¡Ay, mi amor! ¿Y tú por qué estás aquí? Ay, pues no sé. Solo porque me quité la ropa. Sí, estoy esperando a un empleado de mi tío Don Camerino. El magnate hombre de negocios. Sí, estoy empezando. Dios mío, me cago. Sí, estoy esperando. ¡Ah! Él es el magnate de magnates, el hombre de negocios, el... Mira, la única que no se ha equivocado soy yo. ¡Dios te lo está! ¡Claro! Jamás debí haberme casado con... ¿De qué te ríes, mija? ¿Por qué se ríe? ¡No puedo! Entonces... O sea, no me lo expliques, güey. ¿Qué? El baño está a 30 minutos. Mira, pa, ya investigué lo de la escuela de manejo. El curso es de 2 semanas. Te enseñan... Actuación. Yo quiero irme a estudiar. ¿A Nueva York? ¿Para qué? ¿Para que te estés cagando cada vez que hablas? Perdón, es que me dio comezón. 3, 2... Ya. Ya, perdón, si me tengo que... Ya. ¿Estás loca? Don Camerino es el presidente de Industrias Peluche y dueño de Media Ciudad Peluche. Tienes razón, mi amor. Es que me tiré la sopa encima. Se escupe cuando habla. Estás igual que el día que te dije que se metieron a robar a la casa y se llevaron solamente tus ahorros que estaban dentro de tus calcetines amarillos junto a tu pomada para las hemorroides en el tercer cajón del lado derecho y que seguro no me creíste.
¿Qué culpa tengo yo, idiota? Que los señores ladrones hayan dejado olvidado un abrigo de mink justo de mi talla y... Ya le entendí. Bueno, por lo menos el juego, el... Oh, hijo. El exorcista. Silencio, por favor. Vamos a ver a Consuelo. Se te metió el guayá. Ay, güey. Espérame, ¿el qué? Se tragó el celular. Este vibrador. Te tragaste el vibrador de la otra escena. El juruimo. ¿Qué te pedo? Traes a Chucky adentro, me cae. El texto, René, es... Papucho, macho, cachorro. ¿En serio? Mira, no le salen los textos, pero la pipí. Esa sí sale. Ay, ay. Espérate, güey, ya estoy sudando y temblando. Que está sudando por las piernas. ¿Pero qué esperan? Denle su abrazo. Gracias, gracias. Gracias. Es que tú dijiste, denle su abrazo. ¿Qué es esa pis? ¿Qué es esa pis? Denle su abrazo. Dice como. Dele en algo para que no se haga hacer pipí. Ay, 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 me dolió, me pasa. Dele en una basílica. Dele en su. Dele en. Dele en un pañal. Ay, ya, perdón. Porque se nos va a hacer pipí. Sí me salió del corazón, ¿no? Hija, ven, siéntate. Te tiene feliz este muchacho, ¿verdad? Ay. Te juro por Dios. El muchacho te tiene tan feliz. ¡Papá! ¿Qué haces en calzones? ¿Qué? Si son igualitos al traje de baño que usa Mikey. ¿Qué? Ya no te voy a ver a los ojos, ya no te voy a ver a la cara. Perdóname. No me estás viendo los ojos, me estás viendo a mis partes nobles. No, porque, o sea, tú. ¿Qué te pasa, mija? Golosa. Con que un table dance. Oh. ¡Golosa! Con que un table dance. ¿Tú tampoco has ido a un table dance? Va, otra vez. No te vayas a reír nunca, sí. Además, déjame decirte algo. Algo muy importante que te tengo que decir. Mira, explícame. Déjame explicarte. ¿Ok? Mira. No, yo ni más. No. Ni yo. Claro, yo aquí dando mi mejor esfuerzo para que todo quede nada más en un segundo lugar. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Crees que, sabes qué? No oigo nada con el apuntador. Carajo. Leonarda. Leonarda. ¿Qué pasó? No oigo nada. A ver. Parece que. Ahí está. Un día me creí. Cinco, cuatro, tres. Ahora sí fue la puntada. Noche. Van a tener acción esta noche. ¿Tú te quedó? Perdón, ¿dijeron corte ya, señor? No, no. Porque los peluche van a tener acción esta noche. Sí se quedó, ¿verdad que sí? Porque los peluche van a tener acción esta noche. ¿Sí te gustó?
¿Otra vez? ¿Y si le acelera, patrón? Sí, no manches, pa, manezas con... De vez no es posible, está cabrón. Justo que me había salido a mi 80 carajo. Personas trabajando para que uno la cae. El trabajo de todo. Si no desayuno, pues no me voy a curar. Y vamos a tener que ¡Ay! Quita tu cara de maldito director perro del terror, güey. ¿Viste qué asco? Por favor, alguien díganme que lo tomó. Vete a ver.